Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta sesión, la número 11 de estas transmisiones que hemos denominado Coronavirus, conversando con los expertos. Esta tarde del día de hoy nos acompañan pues dos investigadores y funcionarios del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, que nos van a ejemplificar cuáles son los objetivos de todos los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en este momento, con el objetivo de buscar una alternativa de tratamiento para la enfermedad del COVID-19. Les voy a presentar a nuestros invitados de la tarde de hoy. En primer lugar, tenemos al doctor Andrés Hernández Brenes. El doctor Andrés Hernández es el regente farmacéutico de la División Industrial del Instituto Clodomiro Picado. Y también nos acompaña el ingeniero Andrés Sánchez Brenes, que es biotecnólogo de formación y quien también trabaja en la sección de desarrollo tecnológico del Instituto Clodomiro Picado. Todos los que trabajamos en la Universidad de Costa Rica sentimos un profundo orgullo por la existencia del Instituto Clodomiro Picado, que desde hace décadas, como todos ustedes saben, ha sido pionero en la producción, la fabricación y la mejora de los sueros antiofídicos que se utilizan para tratar a los pacientes que han sido mordidos por serpientes. Sin embargo, quiero comentarles, y ya lo vamos a ver más adelante, que existen otras líneas de investigación muy interesantes en el Instituto Clodomiro Picado, y justamente sobre esas otras alternativas, sobre esas otras líneas de investigación, es de las que vamos a hablar el día de hoy, en relación directa con el tratamiento de la enfermedad del COVID-19. Todos hemos escuchado en la prensa, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, de las iniciativas que se han hecho con el objetivo de utilizar, por ejemplo, anticuerpos de los pacientes que ya han pasado por la enfermedad, o incluso la alternativa de buscar purificar anticuerpos a nivel de otras especies animales, como por ejemplo en caballos, para utilizarlos eventualmente en el tratamiento de esta enfermedad. Y por eso la Escuela de Medicina, en este proceso de estas sesiones que hemos ido ideando, pues ve la necesidad de contar con los compañeros investigadores del Clodomiro Picado para que nos cuenten en qué han estado trabajando durante estos días y para que, al igual que todos los que somos parte de la Universidad de Costa Rica, los que nos estén escuchando allá en sus casas también sientan ese orgullo de saber que en la Universidad de Costa Rica se trabaja a ese nivel de ciencia aplicada. Así que al doctor Hernández y al ingeniero Sánchez, muchas gracias de antemano por participar en estas sesiones y bienvenidos. Y aquí están ya la cámara a disposición para comenzar la presentación en el momento que ustedes lo deseen. Ok, muchísimas gracias. Más bien, bueno, primero por la invitación. Agradecer también, bueno, la presentación. Realmente nos sentimos pues muy honrados, digamos, de que seamos tomados en cuenta para un foro como este. También, de alguna manera, resaltar que el trabajo que se hace por parte de nosotros, bueno, lleva a muchos aliados, ¿verdad? Incluso el mismo trabajo que hacemos en el instituto es de gran cantidad de personas y de una manera interdisciplinaria, de manera que eso creo que ha ayudado también a que este tipo de cosas y recurso humano que tengamos, pues, ayude a solidificar proyectos como estos. Darles las buenas tardes a todos y pues esperamos que estén bien, en salud, en sus casas. Y pues nada, vamos a ver aquí si empezamos. Ok. Bueno, primero, íbamos a empezar un poco con dar un poquito de contexto del Instituto Clodomiro Picado, de cuál es su labor primordial, su misión y su visión, la cual es contribuir a la solución de problemas de envenenamientos por animales ponzoñosos en Costa Rica y otros países. Esto a través de desarrollo científico tecnológico nacional y mediante un esfuerzo de grupo que involucra actividades de investigación, docencia, acción social y producción. La visión del instituto es pues ser un líder internacional en estos temas, ¿verdad? En la prevención y en la elaboración de productos terapéuticos contra envenenamientos por animales ponzoñosos, siempre manteniendo una alta calidad, innovando y diversificando las actividades de investigación, docencia, acción social y producción. En este tema es importante recalcar esto, ¿verdad? Tenemos dos divisiones que son la división industrial, a la que yo pertenezco, ¿verdad? Como regente farmacéutico, y la división académica, que es la que tiene más
por decirlo así, se parece más a las otras unidades, digamos, de la Universidad de Costa Rica, en el sentido de que tiene investigación, la parte de acción social es muy fuerte, y por supuesto la docencia. En este tema también es importante recalcar el hecho de que el instituto esté o sea parte de la Universidad de Costa Rica, es algo que ha impulsado a que tanto la investigación básica como la aplicada sean puntos fuertes que continuamente hacen que el instituto vaya superándose y buscando nuevas formas de mejorar. Y también, pues obviamente, eso mismo, de ser parte de la Universidad de Costa Rica, le da un poco mayor de sensibilidad hacia la población y, por ende, el tema de acción social y que se hagan, pues, charlas, se llega a comunidades, llega a los servicios de salud, bomberos, se ve cómo el producto se puede dar de la mejor manera. Entonces, todo esto, de alguna manera, tal vez no se ve tanto, pero es parte de lo que es el Instituto Clodomiro Picado y hay que igual resaltarlo. En los temas estos de investigación, como bien decía el doctor Cordero, tenemos, bueno, las líneas de investigación básica que van en varios temas, muchos siempre en torno a toxinas de venenos, pero realmente hay varios temas. También se trabaja con bacterias, por ejemplo, es decir, se tienen incluso colaboraciones internacionales con temas que no necesariamente tengan que ver con veneno de serpientes, y eso pues también es parte importante resaltar. Las líneas van desde el campo de la epidemiología, estudios herpetológicos, la composición de venenos, el estudio de los mecanismos de acción de las toxinas, la patología, inhibidores con potencial terapéutico hacia venenos de serpiente y, por supuesto, estudios de investigación clínica sobre antivenenos. Y también resaltar ahí que la parte o la división industrial tiene su propia sección de investigación aplicada, que es la sección de desarrollo tecnológico, a la cual pertenece Andrés Sánchez, que partirá con la segunda parte de esta charla. Y básicamente ahí se pueden ver temas también de bastante importancia, como son las colaboraciones internacionales para el desarrollo de otros antivenenos. De ahí han salido productos como el antiveneno Equitab, que es el antiveneno para África, digamos. Este mismo se vende ya pues, desde hace prácticamente 10 años. También se han hecho proyectos de producto para Sri Lanka, para Papúa Nueva Guinea, es decir, se ha logrado una apertura, se ha logrado mucho conocimiento y mucho también en tema de producción. De ahí también que se tengan proyectos de transferencia tecnológica en producción de antivenenos. Y pues obviamente lo que contempla en su total es que son estudios que involucran la mejora de la productividad, la mejora del perfil de seguridad y eficacia de los antivenenos, el análisis clínico y preclínico de los mismos. Incluso también hay por ahí proyectos como, por ejemplo, el desarrollo de un toxoide antibiotrópico, que también, esto sería a nivel veterinario. Cabe resaltar también que los antivenenos, se hace antiveneno también para uso veterinario. Entonces, de alguna cierta manera, pues no es solo productos, incluso de uso humano. Y resalto ahí en negrita dos temas que tal vez nos llevan un poco a lo que es la temática de hoy, que es una línea, un proyecto de investigación aplicada que fue la producción de hemoderivados y pues en realidad también la transferencia tecnológica de esa producción de hemoderivados, con la cual incluso se cuenta con una patente para poder de alguna manera con nuestra metodología generar inmunoglobulina y albúmina, incluso a futuro tal vez otros derivados que puedan ser utilizados en nuestro propio país. Entonces, de ahí tal vez deriva un poco el conocimiento con el que abordamos el tema que venimos a discutir hoy. Ok, vamos a hablar primero de lo que es el plasma convaleciente, ¿verdad? Ese va a ser el tema principal y luego vamos a abordar lo que es las estrategias que estamos ahondando en el instituto. Y de ahí hablamos de inmunoglobulinas purificadas a partir de ese plasma. Y la otra estrategia es completamente en caballos, ¿verdad? Entonces, para partir bien de que esas son dos estrategias completamente distintas por las que se quiere abordar este problema. La primera estrategia y la que tal vez en el punto de la clínica está prácticamente ya iniciándose a emplear, digamos, es la de utilizar el plasma convaleciente. Ahora, puse esta filmina primeramente porque tal vez mucha gente que hemos visto en el campo
habla de una vacuna, de la creación de una vacuna o que el instituto está generando una vacunación para el COVID-19, ¿verdad? Y entonces creo que cabe resaltar las diferencias entre la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, en donde la inmunidad activa obviamente surge de una respuesta a una infección o a una vacunación, es decir, que el propio cuerpo genera sus anticuerpos, sus defensas. Esto puede ser de forma natural, por ejemplo, de la forma que se está dando ahora, que los pacientes que están teniendo la enfermedad generan sus anticuerpos, o de una forma artificial, que es con la vacunación, en donde a las personas se les da una parte del virus, un virus atenuado, una proteína, etcétera, que lo que hace es que usted tenga los anticuerpos para dicha enfermedad. No así la inmunidad pasiva, que es donde caben nuestros proyectos, en donde una vez que se tiene anticuerpos, se obtienen de otra persona o incluso de otro animal, por el caso de los caballos, ¿verdad? Y estos anticuerpos se pueden brindar a un paciente que está cursando con la enfermedad. De esta inmunidad pasiva existe la natural, como los anticuerpos que son recibidos de la madre, por ejemplo, a través de la leche materna, y la forma artificial, que es donde cabe más o menos nuestro caso, anticuerpos recibidos de un medicamento, de una inyección o de una infusión de gamaglobulina. También cabe resaltar ahí abajo que esto tiene un efecto temporal, ¿verdad? No es, entonces el cuerpo no es que queda o generó sus propios anticuerpos y por lo tanto no tendría su propia producción, a menos de que sea efecto del haber cursado con la enfermedad. Como tema ya de antecedentes de la inmunoterapia, estamos hablando de que esto no es una idea nueva, no es un campo novedoso, ¿verdad? Esto tiene más de 100 años. De hecho, en Alemania, en 1890, Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato son los que hablan de la capacidad de conferir inmunidad pasiva mediante la transfusión de suero de un animal inmunizado con toxinas. Esto en el caso de tétano, animales y difteria también, animales intoxicados. Y posteriormente se hace el tratamiento trasladado por von Behring a humanos. En 1893 comenzó la seroterapia con antitoxina difterica producida en ovejas. Entonces, esto como para englobar que esto no es una cosa nueva, ¿verdad? Una invención nueva, sino que la idea realmente tiene sus años y la forma en que se emplee tal vez va a ser o el método que se emplee para obtener esos anticuerpos va a ser tal vez lo que tenga un poco más de su parte novedosa, digamos. Entonces, esto pues yo creo que está también bastante comentado, pero cabe resaltarlo, ¿cómo funcionaría un tratamiento de plasma de pacientes recuperados? Básicamente, un paciente que cursó con la enfermedad se recupera, puede donar el plasma, ¿verdad? Viene la donación de plasma de pacientes recuperados, de ahí ese plasma se podría usar directamente como manera de transfusión, digamos, hacia un paciente que está cursando con la enfermedad, o bien obtener los anticuerpos neutralizantes del virus del COVID y hacer una solución concentrada de estos anticuerpos. Esto, como veremos más adelante, se habla en la teoría de que incluso podría darse ya sea en el profilaxis o tratamiento de un paciente más severo, digamos. Pero eso lo veremos un poco más adelante con los tipos de estudios que hay al respecto. De nuevo, esto también es como un poco para entrar en contexto de que no es una idea del todo nueva. El plasma convaleciente se ha utilizado para SARS en el 2003, H1N1 en el 2009, MERS 2012. Es decir, varios tipos de brote de virus han tenido que utilizar y lo han utilizado con buena prognosis, digamos, el plasma convaleciente. Entonces, sin embargo, los estudios clínicos que existen tal vez no son de gran robustez, ¿verdad? Pero tienen un carácter más tal vez anecdótico, pero sin embargo cabe resaltar que la terapia sí funciona, ¿verdad? Sí se ha visto buenos resultados y pues lo que falta tal vez es estudios clínicos pues de gran peso en este campo, ¿verdad? Pero sin embargo sí hay mucha confianza y mucha información sólida que habla del tratamiento. Tan es así que entonces ya hablando en tema de entes reguladores, la Organización Mundial de la Salud tiene pues un paper en donde se habla de la posibilidad, ¿verdad?, de utilizar plasma convaleciente, suero y concentrados de inmunoglobulina como un elemento para combatir virus emergentes. Entonces, en caso de un brote, bueno, y esto data del 2017, se avala de cierta forma
la producción o usos de este tipo de productos y se detallan, pues obviamente, los cuidados que se tendrán que tener al respecto, porque ya es algo, de nuevo, que está un poco más conocido que otro tipo de terapias que apenas están entrando en el campo. Ahí, pues pongo una serie de consideraciones generales que se hablan, por ejemplo, que el uso del plasma convaleciente solo debe ser de índole experimental, a pesar de que se conozca que se ha usado en otros virus, en otros brotes. No podemos decir que conocemos cómo será el tratamiento para este virus, ¿verdad? Entonces es importante que se tome siempre como a partir de ahí de índole experimental. Los estándares de manufactura deben asegurar la seguridad del donador y también del paciente que va a recibir el plasma. Definir bien también los criterios de los pacientes que se van a tratar, así como los de los donadores. Por eso habla ahí de las consideraciones que deben ser muy parecidas a las de la donación de plasma, ¿verdad? Normal. Salvo, obviamente, el punto de que tienen que haber cursado con el virus, ¿verdad? Y tienen que haber pruebas de que haya cursado con el virus. Entonces, tienen que ellos haber pasado 15 días después de la recuperación y tienen que haber tenido, creo que si no me equivoco, dos pruebas seguidas de que ya cursaron con la... o sea, que eran negativo para el virus. Monitoreo constante basado en seguimiento de seguridad y eficacia del producto, igualmente con eso, tratamiento de índole experimental, el potencial uso de concentrados en pequeña escala y luego incluso habla de la factibilidad de gran escala de producción. Asimismo, la FDA emitió un pronunciamiento no hace mucho tiempo, estamos hablando de cuestión de semanas, meses, emitió también una directriz para el uso y estudio del plasma convaleciente. Lo que se busca es facilitar el acceso a plasma convaleciente y productos ricos de anticuerpos tomados de pacientes recuperados. De hecho, incluso insta a las agencias, ¿verdad? Incluso a los productores a que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Se hagan alianzas para acelerar el desarrollo y la disponibilidad de productos de hiperinmunes de hemoglobina con el fin de poder tener un potencial tratamiento. Y de ahí que incluso la FDA ha abordado el tema dando varios protocolos de investigación que pueden utilizarse para poder fácilmente abordar un estudio clínico de este tipo de productos. Ok, entonces ahora entramos en otra parte del contexto. ¿Qué es lo que se tiene hasta ahora? ¿Qué se sabe con el COVID-19? Realmente no hay estudios clínicos ya terminados. Lo que hay hasta ahora son casos clínicos, ¿verdad? Podemos estar hablando de reportes que hablan de 2, 5, 10 pacientes. Eso es lo que se tiene por ahora. Salvo esto, igual las noticias, ¿verdad? Que también hablan de lo mismo. Pero bueno, en cuestión de reportes y publicaciones, tenemos el caso clínico, por ejemplo, de Corea, que creemos que fue el primero, y si no, uno de los primeros, donde se hablaba de dos casos que fueron tratados con plasma. Los títulos del plasma, si no me equivoco, en este caso se vieron, estaban bien. De hecho, en todos los estudios, casos clínicos que hay, los títulos de anticuerpos de los pacientes, de los donadores, estaban altos, digamos. Y el tratamiento se dio y lo malo es que hay muchos factores, ¿verdad? Y son muy pocos casos y pacientes saldrán en 3 días, en 5 días. Es decir, es difícil, pues, con tan poquitos casos, además de que también hay tratamiento que se esté dando alterno, entonces es complicado y no vale como un estudio per se, pero pues es evidencia de que el producto sí podría funcionar. Este es un caso clínico igual en China, con 5 pacientes críticos. Y de nuevo, se habla también que la sintomatología, la fiebre, la sintomatología respiratoria, pues en cada paciente, a unos más tardío que otros, pero todos finalmente se recuperan. Finalmente, este también es un caso también en China de 10 pacientes. Este sí es un poco más amplio. Igual, la misma función, ¿verdad? Pacientes que se recuperan dependiendo de tal vez de la sintomatología que tenían o demás. Se recuperan algunos en 5, en 3, en más días, ¿verdad? Pero pues se han tenido resultados positivos. También destaco ahora sí esta publicación en Nature News, que es básicamente, pues bueno, todo el mundo conoce Nature como una
la revista de mayor importancia, tal vez o de las más importantes en cuanto a ciencia, ¿verdad? Y en las noticias de Nature se habla de que el plasma convaleciente o las líneas que tengan que ver con plasma convaleciente son, están tomándose como un primer tratamiento de elección para coronavirus. En este incluso se retratan todos estos estudios clínicos que están corriendo, incluso pues los describe bien, todos con fechas y número de participantes. Estamos hablando de estudios en París, en Madrid, en China, Bogotá. Entonces, realmente es algo que se ha abordado mundialmente para también la gente que tal vez no ha visto que esta producción no es algo que tampoco estemos haciendo aquí nuevo, digamos, sino que realmente el plasma convaleciente se viene utilizando en varios lugares. Se tienen estudios clínicos ya, incluso casi algunos terminando. Por ejemplo, podemos ver el de París, que en el 15 de mayo ya tenemos un resultado del mismo. Entonces, todo esto pues es información que da confianza, ¿verdad? Ninguno de estos estudios se ha terminado preliminarmente ni nada. Entonces, realmente para el paso que lleva Costa Rica, creemos que vamos por muy buen camino, ¿verdad? Y gracias de nuevo, pues obviamente a la Caja, al Banco Nacional de Sangre y al sistema que se tiene aquí, al sistema que mantenemos. Y pues nuestra función es tal vez ayudar a poder proveer con un producto para este tipo de tratamientos. Nada más lo pongo aquí como un review, que es importante que se vea, es realmente bastante informativo. Habla, bueno, es de Arturo Casadevall, es un, prácticamente la persona de mayor importancia, uno de los más importantes en cuanto a plasma convaleciente, su uso, es estadounidense, aunque realmente de nacimiento es cubano. Y el review básicamente habla de todas las posibles implicaciones, los efectos, qué es lo que conlleva la producción, qué cosas se tienen que tomar en cuenta, requisitos. Es un review bastante completo de la información que se tiene que tomar en cuenta para conocer más sobre esto. Y ya para ir como terminando con mi parte de la charla, quiero darles también los ejemplos. De nuevo, hablando del tema de que no es algo que solo se está implementando aquí en Costa Rica, ¿verdad? Grifols, por ejemplo, anunció un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para producir el primer tratamiento específicamente para COVID-19. Es una colaboración público-privada con la FDA y su aplicación sería en Estados Unidos y España. Esto está prometido de alguna manera, digamos, para que empiecen que el producto ya esté en campo en algunos meses, de manera que es algo de gran tamaño, ¿verdad? Grifols es un gran productor de hemoderivados, entonces, pues esto es un proyecto bastante grande. Y así o más grande realmente sería el siguiente, que es el de, una colaboración realmente entre varios productores de hemoderivados. Ahí está Octapharma, Biotest, Takeda, CSL, BPL. Todos se han puesto de acuerdo para acelerar el desarrollo de una terapia hiperinmune con potencial para tratamiento de COVID-19. E incluso se ha formulado que sea un producto que no lleve etiqueta, es decir, que sea, por decirlo así, libre, ¿verdad? Para que pueda ser utilizado a nivel mundial, ¿verdad? No sería de ninguno de estos productores, sino pues sería de uso libre. Entonces, este es un gran proyecto también, se está haciendo también a nivel mundial y pues espera que también en unos meses se pueda estar contemplando. Y ahora sí vamos a hablar más que todo de la parte de las estrategias que estamos ahora sí haciendo en el instituto y para eso cedo la palabra y bueno, la presentación a Andrés Sánchez. Sí, como les decía al principio, también nos acompaña el ingeniero Andrés Sánchez Brenes. Él es biotecnólogo de formación y él trabaja en la sección de desarrollo tecnológico y él entonces va a continuar con la charla. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Déjenme ya les pongo la... Bueno, muy buenas tardes. De antemano agradezco la invitación. Espero que sea de bastante provecho para ustedes. Como ya les comentó mi compañero Andrés, el instituto en realidad está dando un pequeño aporte para esto, para contraatacar la crisis que estamos sufriendo en este momento por el COVID-19. Y quiero empezar inicialmente con que esto es un proyecto país liderado por la Caja Costarricense del Seguro Social, con el aporte, digamos, del Ministerio de Salud, del Banco Nacional de Sangre,
Y bueno, la Universidad de Costa Rica ha estado bastante activa en este tema también. Y el instituto viene a aportar una posibilidad de tratar a las personas que se encuentran enfermas por COVID-19. Y la forma en la cual se pretende ayudar es mediante dos estrategias, ¿verdad? Entonces, acá es importante resaltar que lo que se iría a utilizar es el plasma convaleciente, es decir, de aquellas personas que ya se recuperaron de COVID-19. Hay tres posibles estrategias. La primera estrategia corresponde al uso directamente del plasma convaleciente, que ya está como en proceso, ¿verdad? Las personas básicamente lo que van a recibir son plasma completo proveniente de un paciente ya recuperado que presenta anticuerpos anti-COVID o anti-SARS, ¿verdad? Y se evaluará eventualmente la capacidad de recuperación de dicha persona a la cual se le aplicó este producto. Ahora bien, utilizando como fuente de materia prima el mismo plasma humano, el instituto ya puede meter un poco de mano, por así decirlo, con el fin de obtener un purificado de anticuerpos anti-SARS-CoV, ¿verdad? Entonces, básicamente se tienen que buscar varios donantes de personas, varios donantes convalecientes. Se tiene que hacer un pool caracterizado previamente y este pool eventualmente va a pasar un proceso de purificación permitiendo obtener un vial con una cantidad determinada de proteína y ciertas características que ya lo haremos más adelante, con una concentración de anticuerpos neutralizantes anti-COVID, y este producto ya podría ser aplicado en pacientes gravemente enfermos por COVID-19. Esto sería como una primera estrategia que estaría, en la cual estaría colaborando el Instituto Clodomiro Picado. Ahorita les voy a comentar más o menos cuál es la estrategia desde el punto de vista más técnico, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr obtener este producto y qué hemos logrado hasta ahora, ¿verdad? Y una tercera estrategia que se podría implementar es hacer uso del plasma equino, ¿verdad? Básicamente es inmunizar a los caballos con ciertas proteínas del virus que no causan la infección. Los caballos se someten a un esquema de inmunización determinado, se obtiene el plasma a partir de estos caballos y el mismo plasma pasa a un proceso de purificación de anticuerpos equinos. De igual forma, el producto puede ser aplicado en pacientes gravemente enfermos por COVID-19. Acá nada más me gustaría aclarar que en realidad el instituto, bueno, ya tiene bastante trayectoria en lo que es la producción de productos biológicos, ¿verdad? O dicho de otra forma, de antivenenos en este caso. Por lo cual, lo que conlleva el manejo de los caballos y el proceso de purificación a partir de los caballos, se tiene vasta experiencia en el tema. Y por otra parte, como Andrés ya lo mencionó, también está el proyecto de producción de hemoderivados. Este es un proyecto que ya en el instituto lleva cerca de 10 años de estarse desarrollando. Se cuenta con una patente actualmente y se ha hecho una transferencia de tecnología para que una empresa se haga cargo de hacer, se pueda producir inmunoglobulinas y albuminas humanas. Y este proyecto en realidad nos ha dado mucho conocimiento, y dicho conocimiento puede ser implementado y es implementado de hecho para la obtención del producto purificado de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Estas estrategias en realidad, como ya lo comentó Andrés, en realidad se reportan muy buenos resultados desde el punto de vista de recuperación de pacientes enfermos. Sin embargo, hay que validarlo desde un punto de vista clínico, ¿verdad? Por así decirlo, no es la pomada canaria, pero es lo que se ha probado hasta el momento y es una posible solución para poder implementarla en nuestro país, teniendo de antemano que hay muchos factores que facilitan el poder generar un tratamiento específico para el COVID-19. Ahora bien, Andrés les comentaba que hay diferentes estudios que mencionan el uso del plasma convaleciente en pacientes. Acá es importante ver el por qué utilizar plasma completo o inmunoglobulinas purificadas. Se dice que en el caso de las inmunoglobulinas purificadas, bueno, en realidad son preparaciones altamente purificadas que contienen un alto título de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV.
Entonces, de esta forma, son más seguras, considerando que en el proceso de purificación o de fraccionamiento se llevan a cabo pasos de inactivación viral, evitando reacciones durante la transfusión. También deben de tener una mayor actividad o mayor eficacia, tomando en cuenta que se obtiene el producto a partir de diversos donantes que han generado una respuesta inmune específica ante el virus y, por ende, existe una mayor polivalencia en el producto concentrado al final, ¿verdad? Esto quiere decir que los anticuerpos neutralizantes pueden reconocer diferentes epítopos del virus y, por ende, poderlo neutralizarlo más eficazmente. En comparación al plasma completo, esto sería un producto terapéutico estandarizado, es decir, ha pasado por todo un proceso específico, bajo control, evidentemente, en el cual se sabe la cantidad o la concentración de inmunoglobulinas que tiene el producto como tal, y por ende, a nivel clínico podría tener un mejor desempeño, ¿verdad? Sin embargo, acá es importante considerar que los médicos que vayan a ser los encargados de aplicar el tratamiento, bueno, pues tienen que considerar las posibles reacciones adversas que esto pueda generar, porque sí hay reportadas reacciones adversas de dichos, de este tipo de productos. Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿En qué se basa la inmunoterapia pasiva? Básicamente, lo que se busca es, como principal mecanismo, es neutralización del virus. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy generando un producto con anticuerpos, anti-SARS-CoV, que deben de neutralizar al virus, deben de reconocer diferentes epítopos del virus, lo van a neutralizar y de esta forma se impide que el virus logre, mediante su interacción con el receptor ACE2, entrar a las células hospedero. De esta forma se disminuye la carga viral, ¿verdad? Hay una eliminación posterior de este complejo y por ende, digamos, se impide el avance de la infección. Ahora bien, hay reportados otros posibles mecanismos. Uno es conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en el cual los anticuerpos pueden reconocer a células infectadas por el virus y existe una interacción mediante la región Fc de los anticuerpos con un receptor del Fc presente en células NK, por ejemplo, en este caso en específico, las cuales se encargan de inducir la apoptosis de las células infectadas. Y por ende estamos disminuyendo la liberación de virus en circulación. El otro mecanismo que se menciona es estar relacionado a la fagocitosis dependiente de anticuerpos. De igual forma hay un reconocimiento de células infectadas por el virus, hay una interacción con receptores Fc, y el fagocito se va a encargar de eliminar a la célula infectada. O también un mismo fagocito puede reconocer al complejo formado virus anticuerpo y puede llevar a cabo la presentación de antígenos que va a activar posteriormente a los linfocitos T y toda la respuesta inmune posterior. Muchos de los artículos que están reportados hasta este momento mencionan que la inmunoterapia pasiva en realidad es mucho más eficaz cuando se utiliza para la profilaxis, ¿verdad? O que puede ser utilizada como un tratamiento profiláctico con el fin de proteger en primera instancia a el cuerpo médico que está en primer contacto tratando a las personas que están infectadas por este virus. Sin embargo, si se utilizara como terapia, es mucho mejor aplicarlo en los tiempos justo al inicio de los síntomas. Esto porque el anticuerpo funciona mejor neutralizando el inóculo inicial o la carga viral es mucho más baja, entonces es más factible neutralizar al virus y que de cierta forma el mismo anticuerpo modifica la respuesta inflamatoria en la etapa que puede resultar como más asintomática. Dentro de esto se mencionan varios efectos adversos, algunos son conocidos y hay otros que son teóricos, que están reportados, con los cuales simplemente hay que tener, digamos, como conocimiento y saber de antemano que podrían presentarse dichas reacciones adversas y tener un protocolo específico para poder tratarlas, ¿verdad? Una de ellas es la transfusión de agentes infecciosos. Ahorita les voy a comentar más o menos, hay una selección de los plasmas donados, hay una selección
de aquellos que no presentan ningún tipo de virus, ¿verdad? Entonces, previamente hay una selección ahí o un tamizaje. Y también durante el proceso de fraccionamiento de purificación se implementan pasos de inactivación viral para asegurar la seguridad de dicho producto. Están las reacciones transfusionales que tienen que ver con el tipo de sangre y receptores, ¿verdad? De hecho, en este caso uno especifica la presencia de algunas otras proteínas presentes en el producto, como IgA o IgM, si es que hay personas que son deficientes de IgA, por ejemplo, y esto podría generar una reacción adversa. Las reacciones a los constituyentes del suero, incluidas reacciones inmunológicas como la enfermedad del suero, que sí se ha visto y se ha reportado en este caso, que ocurre posterior al tratamiento. Y uno que es bastante importante a tomar en cuenta es el riesgo de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, o conocido como TRALI. En este caso, bueno, aquí es por un reconocimiento como antígenos que provoca este tipo de respuesta. Probablemente desde el punto de vista clínico, ustedes tienen más experiencia con este tema, y, ¿verdad? Ahí yo me quedo un poquito corto. Desde el punto de vista teórico, también se mencionan dos posibles efectos adversos. Uno es que se mejore la capacidad infectiva del virus. Esto tiene que ver cuando los anticuerpos que se están utilizando están presentes en baja cantidad, son de baja calidad y no logran neutralizar el anticuerpo, pero de cierta forma existe una interacción entre el virus y el anticuerpo, y por la región FC logra ingresar el complejo hacia las células blanco. Ya una vez en la célula y llevan a cabo su proceso de replicación viral y aumenta la carga viral. El otro proceso que también está reportado desde un punto de vista teórico es que está el complejo formado, ¿verdad?, por los mismos anticuerpos de baja calidad o en baja cantidad y no neutralizantes, que permiten la entrada del virus a la célula blanco y que por medio de una vía de señalización por TLR más bien se propicia la cascada de citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? Y esto viene a empeorar el cuadro clínico de los pacientes. Como les digo, estos son casos teóricos, nada más que están como reportados en la literatura, pero que desde un punto de vista clínico aún no se ha evidenciado alguno de ellos, ¿verdad? Pero es como para tenerlo presente. En esta figura de acá lo que podemos ver es que si tenemos anticuerpos neutralizantes o con una buena capacidad neutralizante, vamos a impedir la entrada del virus a las células blanco, ¿verdad? Si más bien lo que propiciamos es la infección, es producto de que los anticuerpos no son tan neutralizantes, hay una menor cantidad y favorecemos la entrada del virus a la célula y por ende la replicación. Y bueno, en este caso es cuando no tenemos ningún tipo de tratamiento para evitar la entrada del virus a las células blanco. De acuerdo a la evidencia disponible, en realidad el uso de plasmas convalecientes en pacientes con SARS y MERS da la idea, ¿verdad?, preliminar de que su uso contra COVID-19 sugiere que es bastante seguro. Sin embargo, para estos casos en los cuales no hay tratamiento alguno, se debe tener mucha precaución y vigilancia en los ensayos clínicos para identificar cualquier evidencia clínica que debe ser considerada a la hora de aplicar el producto en los pacientes. Algunos artículos mencionan como requisitos para este tipo de proyectos que debe de existir una serie de pautas para que el proyecto como tal logre ser bastante exitoso. Por dicha, y yo considero que a nivel país contamos con un sistema bastante bueno, en el cual, bueno, existen bancos de sangre, ¿verdad? Los cuales se van a encargar de captar este plasma convaleciente y le van a hacer el tren de análisis correspondiente. Hay ensayos o pruebas para el plasma convaleciente para utilizarlo posteriormente en la producción del tratamiento específico. Y se cuenta con laboratorios especializados para dichas pruebas, para que trabajen con agentes infecciosos o para determinar el título de anticuerpos. Tiene que existir un laboratorio especializado para producir el suero.
y se deben de establecer protocolos de uso y aprobación y directrices por las altas instancias para que puedan ser implementados para el tratamiento de personas que presentan casos severos por COVID-19. Ahora bien, bueno, teniendo este panorama, yo creo que a nivel país estamos en capacidad de poder llevar a cabo la producción de dichos tratamientos. Y ahorita les voy a presentar desde un punto de vista un poco más técnico el cómo el clodomiro picado va a estar colaborando para generar estos tratamientos. Entonces, como una de las estrategias que ya les había comentado, está la producción de inmunoglobulinas humanas, purificadas, y bueno, la recolección del plasma convaleciente va a estar a cargo de la caja y los bancos de sangre correspondientes. El plasma va a ser almacenado en congelación hasta su posterior uso, pero dicho plasma debe llevar a cabo un proceso de preselección para poder ser procesado posteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe asegurar que en ninguno de los plasmas de los donantes tenga presencia por algún virus en específico, ¿verdad? Esto con el fin de asegurar la calidad de la seguridad del producto a lo largo del proceso, así como la seguridad de las personas que están involucradas en el proceso de purificación. Ahora bien, de los plasmas seleccionados, estos se enviarían al Instituto Clodomiro Picado y aquí se lleva a cabo un control microbiológico previo al proceso. Es básicamente una prueba que se denomina detección de endotoxinas y los plasmas que estén o que cumplan con el parámetro específico pasan a un proceso de purificación por una metodología que se utiliza actualmente en la producción de antivenenos del instituto, que es por medio de precipitación con ácido caprílico. Entonces, en los lotes que se tienen previsto realizar, la idea es precipitar 25 litros de plasma convaleciente, los cuales posteriormente entrarían a un proceso de remoción de precipitado generado durante este paso de precipitación mediante metodologías de filtración. Y acá lo que se remueven son las proteínas no inmunoglobulinas precipitadas y vamos a obtener un producto en el cual la mayor presencia de proteína corresponde a inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se tienen que diafiltrar para eliminar el ácido caprílico que se adicionó en el paso anterior. Esto básicamente es hacer un tipo de ciclado con agua para remover de dicho compuesto hasta llegar al punto de concentrar el producto para cumplir con una especificación determinada. El volumen obtenido al final de este proceso se esteriliza por un filtro de 0.2 micras y pasa a un proceso de envase. Aproximadamente se espera tener de 25 litros de plasma donado unos 50 viales aproximadamente. Dichos viales después deben de ser enviados al control de calidad del producto para asegurar que cumple con las especificaciones requeridas. Algo aquí importante que les voy a mencionar es que en realidad en el instituto, en este lapso de tiempo, nosotros hicimos un lote de prueba utilizando plasma humano normal, ¿verdad? No es de personas convalecientes. Y llevamos a cabo un proceso de purificación hasta obtener el vial en una presentación de 50 mililitros con una concentración de proteína determinada. Esto nos permitió dos cosas. La primera es evaluar el proceso de purificación planteado para este producto. Y lo segundo, establecer la documentación necesaria para hacer el proceso registral del producto, así como determinar las especificaciones de dicho producto. Como pueden ver aquí en esta figura, esto es más o menos las especificaciones a las que debemos llevar el producto. Y con este lote de prueba, pues lo logramos satisfactoriamente. Vean que hay, digamos, diferentes parámetros, contenido de proteínas y perfil, análisis físico-químico, trazas, excipientes, seguridad, que son temas bastante importantes a tener en cuenta. Con respecto de la otra estrategia en la cual el instituto estaría participando, es para la producción de inmunoglobulinas y quinas purificadas. Esto básicamente sigue una línea
O sea, no es una ocurrencia, en realidad hay reportes de que ya se han utilizado anticuerpos equinos para el tratamiento de diferentes virus, por ejemplo, rabia, hepatitis B, VIH, y lo que se ha reportado es que estos anticuerpos sí logran neutralizar efectivamente el virus, ¿verdad? En modelos animales, hay muy poco y, bueno, yo no he visto, digamos, ningún estudio clínico utilizando anticuerpos equinos para el tratamiento de una enfermedad o de COVID precisamente, ¿verdad? Pero es una posibilidad hacerlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay que hacer toda una evaluación a nivel clínico para ver su efectividad. Ahora bien, el cómo se haría es básicamente tomando partes del virus, en este caso de proteína M, de proteína S y una mezcla de algunas de las proteínas presentes en el virus. Y con esas proteínas se inmunizan a los caballos a través de un esquema de inmunización. El instituto ya cuenta con 6 caballos destinados para dicho proceso. Y después del tiempo después del tiempo de inmunizar a los caballos, se procede a extraer la sangre, a separar el plasma y se lleva el procesamiento de plasma para generar, mediante la misma metodología que les comenté previamente, por medio de precipitación con ácido caprílico, los viales anti-SARS-CoV. En este caso, se espera tener un mayor rendimiento. A partir de un caballo se espera obtener mucho más viales que con respecto al plasma humano convaleciente. Y bueno, esas son como parte de las estrategias que les queríamos comentar y del cómo el clodomiro estaría aportando a esta pandemia, ¿verdad? Ahora bien, creo que Andrés ahí quiere aportar algo más y ahí le dejo la positiva. Sí, tal vez luego hacer como unas consideraciones finales con respecto a lo que hemos trabajado, lo que se ha visto en el campo, ¿verdad? Bueno, primeramente queremos destacar el gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud porque, a fin de cuentas, pues la forma en que se ha manejado creemos que ha permitido que podamos ir en una velocidad donde podamos tomar todas las implicaciones del caso de seguridad, ¿verdad? En cuanto a donadores, hacer protocolos. Es decir, son bastantes detalles e implicaciones que tienen que tomarse muy en cuenta y que se tiene que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. Y el hecho de que tengamos hoy en día la situación hasta cierto punto controlada, pues permite un poco que todo haya fluido. Igual, obviamente, el caso del público que haya pues, hecho caso a las directrices que se estipulan. También debemos destacar el trabajo que hace la Caja y Bancos de Sangre, el Banco Nacional de Sangre, ¿verdad? No solo en este caso, es algo que tal vez no se toma o no se le da la gran importancia que tiene, pero realmente el hecho de que tengamos el sistema tan sólido, ¿verdad? Tan robusto, pues permite que estos proyectos sean viables, ¿verdad? Entonces, la Caja no es que esto es nuevo, ¿verdad? Ni los Bancos Nacionales de Sangre están haciendo algo nuevo, ¿verdad? Tampoco, sino que todo lo contrario, tiene un sistema muy bien establecido que permite que ahora sí podamos de alguna manera sumarnos a ayudar a la causa, ¿verdad? Y apoyar en lo que podemos, ¿verdad? Porque al fin de cuentas es pues más o menos de también nuestro trabajo y nuestra obligación, ¿verdad? Entonces, también queremos destacar las colaboraciones interinstitucionales que se han dado tanto entidades públicas como privadas, ¿verdad? Tal vez estas últimas ni siquiera se detallan demasiado, pero realmente todos los sectores, uno ve que el país se ha levantado de alguna manera y es pues, bastante esperanzador también. Y aparte que uno ve desde el instituto, pues proveedores y demás colaboradores tratando de dar su ayuda voluntaria. Es decir, se nota bastante que la situación es de la importancia que debe tener y pues que todos de alguna manera están sumando, ¿verdad? También que el proyecto y todas estas ideas que se están tratando de poner a pasar del papel, digamos, a utilizarlas, son proyectos alcanzables gracias al recurso humano que se tiene y a la infraestructura y plataforma tecnológica que se tiene en el país. Como decía, en cuanto al recurso humano, y puedo hablarlo desde el punto de vista del Instituto Clodomiro Picado, el hecho de que seamos un lugar con tanta interdisciplinaridad, ¿verdad? Con gente de todos los campos y un tema pues tan complicado de abordar como es el accidente ofídico, realmente ha
abre para poder abordar más ideas, más campos, y de ahí que esto tampoco resulta algo del todo nuevo, sino que ya venía siendo abordado y pues también desde nuestro punto es algo digno de rescatar, ¿verdad? No somos pocos, ¿verdad? Sino más bien son bastante gente y de todos los campos que están día a día, y no hablo solo del instituto, ¿verdad? Hablo de enfermeros, médicos, pues de todo en el campo, haciendo lo que pueden, ¿verdad? Y pues obviamente que el tiempo también es un factor a tomar en cuenta, que es muy relevante porque estamos en una situación pues de emergencia. Aun y cuando pensemos que todo está fríamente calculado, ¿verdad? Y estamos en una situación que está de alguna manera controlada, realmente hay que darle alta importancia al hecho de que esto es una emergencia y tiene que haber un manejo adecuado, eso sí, de esos protocolos, de permisos, de los tiempos de manufactura, y no se puede pasar por alto lo que conlleva todo esto, ¿verdad? Y por dicha, de nuevo, se ha tenido el tiempo y el criterio para hacerlo rápidamente, pero con la mesura y con el cuidado que debería conllevar. Entonces, creo que es como el mensaje más o menos que queremos también abordar, ¿verdad? Y creo que eso es de nuestra parte. Tal vez creo que hay una filmina final, o no sé. Bueno, es nada más plenamente la bibliografía de todo lo que presentamos hoy, ¿verdad? Y pues eso es lo que teníamos para ustedes, y esperamos también que lo hayan, de alguna manera les sirva para enriquecer un poco de conocimiento y también pues hasta cierto punto abordar cualquier otra pregunta que surja. Perfecto, doctor Hernández y al máster ingeniero Sánchez también. Aquí tengo una lista de preguntas que vamos a ir haciéndoles y ahí se van alternando ustedes con base tal vez en el área de trabajo de cada uno. La primera pregunta que nos hizo llegar un profesor de la escuela es, en este momento, hoy, jueves 7 de mayo, ¿en qué fase va cada uno de los proyectos? O sea, ¿en qué fase estamos con el tema de la extracción de plasma convalescente? ¿Cómo se está trabajando en este momento, hoy, el tema de los anticuerpos purificados humanos y el tema de la purificación de anticuerpos equinos? Ok, sí, como bien lo mencionas, son tres estrategias, ¿verdad? Entonces, en el tema del plasma, pues obviamente esto está en el campo de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco Nacional de Sangre. Ellos se han esmerado montones para que los protocolos estén pues de la mejor manera. Y lo que sabemos es pues que los protocolos y las, de alguna manera, las donaciones se están empezando ya. Esto proveería para que se pueda iniciar de alguna manera con el tratamiento de plasma convaleciente, pues casi que en cualquier momento, ¿verdad? Una vez que ya se empiezan las donaciones, además sabemos que también hay protocolos de uso que se tienen que estar terminando, edificando, bueno, que ya realmente están prácticamente terminados. Y pues sí, el mismo doctor Macaya lo decía la semana pasada, si no me equivoco, que esta misma semana estaban empezando con las donaciones. En el caso de la estrategia 1. En el caso de nuestra producción, pues obviamente al requerir el mismo plasma, tenemos que partir de que tiene que haber una situación 2, ¿verdad? En el momento en que el plasma, porque se va a empezar por ahí, porque es tal vez lo más logísticamente, la mejor manera de iniciar, una vez que se tenga un excedente, digamos, de plasma o dependiendo de la situación que se dé, ahí podríamos pasar a un paso 2, en donde el instituto podría aportar con la producción de purificados, ¿verdad? Pero eso va a depender de nuevo de cómo esté la situación, de la cantidad de recuperados, de equipos, de muchos planteamientos que realmente la caja y los bancos de sangre han abordado pues con plenitud de detalle. Y para el paso 3, realmente que ese sí es prácticamente, podríamos decir, del instituto. Realmente lo que tenemos hasta hoy es la obtención de las proteínas. De hecho, esta semana ya se obtuvieron, ya están en el país y pues se va a empezar a hacer la inmunización de caballos. Eso, estamos hablando de que en estos días se va ya a iniciar la inmunización y podríamos estar hablando pues de 4, de lo mínimo 3, pero 4 meses más o menos para que se pudiera tener caballos pues ya hiperinmunizados, digamos, que tengan anticuerpos
contra las proteínas no infecciosas del virus. Uh-huh. Ok, perfecto. Un estudiante una vez en una clase, recuerdo que cuando comencé a hablarles respecto al a la producción de sueros antiofídicos allá en el cromiro picado, siempre la pregunta es, ¿por qué se utilizan caballos? Esa es una pregunta que siempre se hace, ¿verdad? ¿Y por qué no otros modelos animales? Entonces, si tal vez nos pueden explicar en sencillas palabras, ¿por qué se utilizan modelos equinos? Bueno, en ese caso, digamos, a nivel mundial se utilizan usualmente caballos u ovejas. Uh-huh. Tiene que ver un asunto con respuesta inmune generada por los caballos. Por alguna razón son más eficientes respondiendo ante el veneno inyectado y generando títulos mucho más altos en comparación a otros animales, por ejemplo, vacas, ¿verdad? Y la otra opción es que la relación de sangre que se pueda obtener de un caballo a partir de algún otro animal es mucho mayor. Uh-huh. De cierta forma son como un poco más resistentes a este proceso de sangría que se les realiza. Y bueno, si ustedes ven los animales que tiene el instituto, en realidad son los chineados de la casa, ¿verdad? Esos se mantienen con un estado de salud constantemente vigilado y en muy buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí anda la respuesta a esa pregunta. Ok. Sí, continuando tal vez con esa misma pregunta, aquí el doctor Rodolfo Guzmán nos pregunta, ¿se espera que pueda presentarse reacciones de hipersensibilidad en caso que se utilice plasma equino purificado? Como ustedes bien lo mencionaban, tal vez no hay estudios de esto en humanos, pero tal vez que hablan las referencias bibliográficas respecto a reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas a nivel veterinario. Sí. O, por ejemplo, en el caso del el uso de sueros antiofídicos, la tasa de reacciones de hipersensibilidad, porque finalmente son anticuerpos de unos modelos biológicos muy similares. ¿Cuál es más o menos la tasa que ustedes tienen reportada de respuestas de hipersensibilidad con la utilización de sueros antiofídicos producidos en el instituto, digamos? Sí, vamos a ver, hablando en temas de sueros antiofídicos, que de nuevo no va a ser el mismo campo, ¿verdad? Porque la dosis va a variar, es decir, son varios factores que son diferentes. Pero ciertamente se habla que puede ser desde un 15 a un 20% de reacciones, ¿verdad? Que todas cursan por este tipo de reacción de hipersensibilidad. Pero sí, como bien lo destacas, no podemos a priori saltar y decir que va a ser lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero podría esperarse algo parecido. Igual, de nuevo, es algo tal vez no tan complicado de tratar, ¿verdad? Y pues más a sabiendas que puede ocurrir, ¿verdad? Por ahí puede ser más manejable, ¿verdad? Yo creo que acá también es importante al menos recalcar que, o sea, como ya sabemos que ocurre en casos de hipersensibilidad cuando se aplica antiveneno, ya hay un tratamiento para esos casos en específico. Entonces, saber que sí podría ocurrir en este caso a la hora de aplicar el anti-SARS-CoV, ¿verdad? Y tener a mano en el protocolo el cómo actuar ante dicha reacción adversa, ¿verdad? Como Andrés ya lo dijo, está difícil decir si van a ocurrir o no van a ocurrir, inclusive con productos obtenidos a partir de plasma humano, suelen ocurrir en algunos casos estas reacciones, ¿verdad? Entonces es importante al menos tener en cuenta eso, el cómo actuar ante el dado caso de que se ocurra. Uh-huh. Hay una pregunta muy interesante acá. En Brasil hay un centro varios centros de estudio pioneros también en el estudio de la obtención de anticuerpos contra veneno de serpientes. ¿Hay experiencia en Brasil en líneas de investigación parecidas a las que está llevando el clodomiro picado o es el clodomiro picado, digamos, un referente a nivel latinoamericano como todos sabemos que lo es? Pero hay estas líneas de investigación similares en América del Sur, digamos, en Brasil, en esos institutos famosos. Sí, sí, es correcto. Sobre todo, bueno, Brasil, ya que mencionas, realmente tiene 4 o 5 productores, no recuerdo bien, pero realmente la cantidad de casos, ¿verdad? Y la afectación que tiene este tipo de cosas, ¿verdad? De la mordedura de serpiente,
es realmente amplia, entonces se ocupan hasta 4 o 5 grandes productores que abordan todo lo que es el tema en Brasil. Sí, también tienen mucho peso también en lo que es la investigación, manejan muchas líneas similares a lo que hacemos nosotros. Y pues de hecho también son un referente, ¿verdad? Tal vez no es tan conocido, pero igual podemos hasta hablar históricamente, que de hecho el primer antiveneno que se utilizó aquí en Costa Rica, antes de que el instituto, mucho antes de que el instituto naciera incluso, era el instituto del Instituto Butantán. Y por eso tal vez incluso muchos de nuestros abuelos o personas mayores puedan incluso referirse al antiveneno como el Butantán, pónganle el Butantán. Entonces, hasta cierto punto, eso habla del bagaje, ¿verdad? Y de la cantidad de historia que tienen estas entes, ¿verdad? Entonces, sí, en cuanto a investigación, definitivamente también tienen mucha importancia en el campo. Ok. Una pregunta con respecto al costo económico. Comparativamente hablando, cualquiera de estas técnicas, bueno, tal vez dejemos a un lado el tema de la extracción de anticuerpos equinos, porque ya sabemos en la etapa en la que va este proyecto, pero comparativamente hablando, la extracción de plasma convaleciente y la purificación de anticuerpos humanos, ¿cuál es el costo económico aproximado para la obtención de una dosis de un vial de 50 ml? Creo que son. Aproximadamente. Bueno, digamos, como un dato así aproximado, no, creo que no te lo podría dar, la verdad. Ajá. Pero a ver, si hacemos una comparación del proceso que se iría a utilizar para la producción de dicho tratamiento en comparación a lo que se hace usualmente con antivenenos, es básicamente un proceso muy similar, no hay mayor variación, ¿verdad? Okay. Yo esperaría que el costo no sea tan alto en comparación al de la producción de antivenenos. Igual tiene otra simplicidad, ¿verdad? Va a depender también del país, ¿verdad? En Costa Rica estamos hablando de que la donación es voluntaria y cosas diferentes que van a ocurrir, por ejemplo, con los caballos, que realmente tener caballos es complicado y es costoso, ¿verdad? Se ocupa campo para el caballo, alimentación, el chineo, ¿verdad? Los medicamentos. Es decir, son varios los cuidados que se tienen que tener, y eso solo hablando de los caballos. También tenemos un serpentario, ¿verdad? Entonces todos estos costos suman. Entonces es de veras bastante difícil medirlo en cuanto a, incluso si lo comparáramos con los sueros antifídicos, realmente sería complicado hacer un balance de cómo se vería. Afortunadamente en el país pues se tienen estas cosas, ¿verdad? Un sistema de donación y demás que hacen pues que todo sea un poco más simple, por decirlo de alguna forma. Hay una pregunta aquí muy interesante con respecto a la obtención del plasma convaleciente de los pacientes post-COVID-19. ¿Hay algún umbral de tiempo para la recolección de esa muestra de plasma? Es decir, ¿es en cierto periodo de tiempo post-infección o, digamos, se puede tomar de forma aleatoria o tiene un esquema, por lo menos que ustedes sepan, un sitio o un tiempo específico para la recolección? Sí, lo que está recomendado en ese caso es que una vez que se identifica la persona que logró salir de la infección, ¿verdad? Un tiempo de pausa de unos 14 días y ya podría llevarse a cabo el tiempo de la donación. A ver, en este caso, como la respuesta es por IgG, en buena teoría, hay una memoria inmunológica y todo el asunto que queda ahí pendiente, pero las inmunoglobulinas persistirán por un tiempo determinado. Yo pondría a decir, creo que no tengo muy clara la respuesta, pero lo antes, después de esos 14 días, ya la donación podría llevarse a cabo. Sinceramente, no he encontrado, no he leído hasta cuándo es el tiempo, digamos, máximo en el que se podría estar llevando a cabo la donación o en la que ya no tendríamos una presencia de anticuerpos. Andrés, no sé si vos has leído algo ahí al respecto. Sí, realmente no, pero lo que sí podemos hablar es que no solo, o sea, el desconocimiento de muchos, y hay muchas preguntas que no se saben todavía, ciencia cierta, ¿verdad? Está el tema de reinfección, los títulos, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona que va a donar 1, 2, 3, 4 veces, si sus títulos se verán afectados, ¿verdad? Hay distintas preguntas que hasta que no estemos en el momento, pues no lograremos saber del todo.
Entonces hay diferentes implicaciones en esto y preguntas que hasta no estar ahí no podremos resolver. Bueno, no sé si alguno de las personas que nos están acompañando tiene alguna duda o pregunta. De verdad que es muy, muy gratificante escuchar que en este país se hace investigación aplicada y que se hace investigación aplicada al nivel que se hace en el Instituto Clodomiro Picado. Yo invito de verdad a los compañeros profesores, académicos de la Universidad de Costa Rica, estudiantes, incluso a público en general, que se enteren, que se informen de toda la actividad de investigación que se hace en el Instituto Clodomiro Picado. Incluso los que estamos en la misma universidad desconocemos el trabajo que hace en el Instituto Clodomiro Picado y es un trabajo loable y es un trabajo reconocido, y no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. De hecho, han recibido un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, no recuerdo exactamente el año, justamente por el trabajo que han hecho en la búsqueda y hallazgos de sueros antiofídicos para mordeduras de serpientes en países africanos y del sudeste asiático. Entonces, es una labor que realmente es de reconocer, y ahora, pues una vez más, el Instituto Clodomiro pues nos demuestra que se pueden seguir haciendo las cosas bien. Así que, de verdad, yo personalmente reconozco esa labor, la actitud colaborativa que tienen todos los funcionarios del instituto, la cercanía que tienen con las autoridades universitarias y también ese espacio docente que usted también hablaba al principio, que es muy importante allá en el Instituto Clodomiro Picado. Voy a revisar a ver si hay alguna otra pregunta. No, por el momento creo que no. Entonces, voy a agradecerles por la participación al doctor Hernández, de verdad, muchísimas gracias, y al ingeniero Sánchez por acompañarnos en esta onceava o décima primera sesión de coronavirus, conversando con los expertos. Y bueno, de verdad que reconocerles el trabajo y el empeño que han puesto y el reconocimiento que tienen a nivel nacional y a nivel internacional. Todos nos sentimos orgullosos y ahora sí, eso es una labor conjunta que se ha hecho desde las autoridades de salud, desde las instituciones académicas, la empresa privada, y ojalá que sigamos siendo modelo, ¿verdad?, en la forma en que se ha atendido esta situación. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la transmisión en vivo. Y en el transcurso de la semana, pues estaremos anunciando las nuevas sesiones que están por venir en esta sesión. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen algún mensaje final para bueno, vamos a agradecerles, tal vez de nuestra parte, muchas gracias por la oportunidad, tanto a usted, doctor Cordero, como a la Escuela de Medicina. Y pues nada, es como nuestra labor, ¿verdad? Nosotros, en lo que podamos aportar, pues creemos que eso es pues, nuestro trabajo al final. Entonces, es meritorio también pues resaltar la labor que están haciendo otras entidades y demás, ¿verdad? Y pues nada, lo que se pueda colaborar, ahí estaremos. De mi parte, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de bastante provecho para la gente que estaba observándonos. Y gracias por esta tarde, estuvo bastante provechosa. Muy amable. Sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Buenas noches y pues nos estaremos viendo en otro espacio de conversando con los expertos del coronavirus. Así que buenas noches y que tengan bonito fin de semana también. Buenas noches. Igualmente.